¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de su canal El Salvador en el Campo? Qué bueno verles por acá. Pues aquí estamos, como decimos siempre, en las andadas. Sigo agradeciendo la gentileza de ustedes de estar pendiente de lo que nos había pasado, pero bueno. Voy a aclarar que como estoy dándole publicar nuevamente a los videos porque nos los habían dejado ocultos y tengo que volverlos a publicar todos. De repente sí les aparece que algunos ya anteriores o de años ya viejitos, no se vayan a asustar, ¿eh? Hoy es por eso. Porque ahorita solo le estoy dando publicar, 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 publicar. Una tarea así bastante grande para tratar de volver a tener toditos los videos que teníamos. Que qué bueno que están, solamente los habían ocultado. Y así es que ahí vamos a hacer eso. Igual estoy viendo ahí los comentarios que ustedes nos mandan. Por ejemplo, por decirles algo, nos aparece ahí, quizás al inicio, un video que habla de un trabajo de fertilización in vitro de una empresa que se llama BioEmbryo. Y ese video lo hicimos ya hace un tiempecito atrás, ¿verdad? Aparece ahí como nuevo, algunos hasta nos están preguntando. Igual tenemos el contacto de quienes lo hacen, pueden hacerlo, no hay problema. Solo que les digo que no es un video nuevecito. Esto lo aclaro porque hay que ser honestos, no es que lo hicimos hace poco. Es parte de, digamos, las secuelas que nos dejó esto. Y les agradecemos ahí a los que nos escriben, a Moisés Velázquez, que dice que qué bueno que estamos nuevamente y vamos a intentar estar aquí lo más posible. También ahí del Rancho Bonilla, que agradece la información de ese video y solo aclaro, no es reciente, pero sí es un proceso que sí se hace. Otros nos preguntan por algunos que pueden estar disponibles todavía, pero la verdad que no por eso. Pero sí, por el procedimiento, si quieren preguntar, claro que tenemos el contacto de quién lo hace, los veterinarios o qué ganaderías lo patrocinan, por si ustedes quieren ese proceso que se muestra ahí en ese video. De ahí los que sí son nuevos, los videos que sí son recientes, es uno que dice novillas y toretes disponibles de Rancho La Esmeralda. Ese sí es nuevecito, lo que ven ahí sí está disponible. Así es que los que están comentando ahí, están preguntando o necesitan precios y todo, pues ahí les estoy poniendo un contacto. Ahí lo están pidiendo ya, y algunos que no les he contestado, ya les voy a contestar. Pero ahí estoy examinando porque sí fue un pequeño bachecito, ¿verdad? Y no crean, uno siempre queda con miedo de que puede volver a pasar, porque si ya pasó una vez, como quien dice, ya nos hallaron helado. Estamos tratando de tener toda la seguridad ahí que se pueda. Y pues vamos a tratar de cuidarnos, pero ya ven, hay gente mucho más inteligente, lamentablemente para lo malo, pero así pasa, ¿verdad? Aquí estoy viendo, vamos a ver, saludos a User. Bueno, me cuesta decir el nombre, pero sí nos dice que le sigamos echando ganas. René Google dice, saludos Ricardo, sí, gracias. Ahí nos dice que bienvenidos a la plataforma, gracias. H del C también nos da el ok ahí que hemos vuelto. León El Ruiz. Y Norma Elerista López dice que sí y que si soy hermano de... El de la Dina Channel, por supuesto, somos hermanitos carnales, ¿verdad? Con la muchacha ahí que sale en la Dina Channel, Dina Esmeralda. Sí, somos hermanitos carnales. Ella también hace ahí su contenido. Es que valga ahí la publicidad para ella también. Ahí para los que no lo sabían, generalmente, obviamente, ¿verdad? Porque no es. Como no consideramos que sea en sí de interés público, no solemos decir ahí nuestro parentesco, pero sí, algunos veo que sí nos siguen la pista. Ay, que gracias, ahí estoy viendo los comentarios de todos ustedes. Vamos a ver, otros nos agradecen por la información que estamos pendientes de seguir dando. Recuerden que también de los comentarios nos alimentamos, yo veo los comentarios y de ahí surgen algunas dudas.
o sobre algunos procedimientos. Yo voy a repetir esto, espero no cansarle. Yo experto no soy, agradezco cuando me lo dicen. Usted que es experto, don Ricardo. No soy experto, pero sí puedo hacer llegar la pregunta que ustedes tengan. Así es que hace unos días pusimos ahí el de el gobierno que estaba haciendo lo del asunto de la genética, y aquí nos ponen algunos que ya han tratado de comunicarse con ellos, pero que no han podido hacerlo, y hemos quedado en indagar ese asunto de que el gobierno está promoviendo que hacen también el mejoramiento genético bovino. Y aquí nos ponen cosas al respecto. Como dije, yo no sabía, o sea, no sé, yo lo vi en Twitter o X, no sé cómo se llame hoy la plataforma, y lo quise compartir con ustedes, y al parecer muchos no se han beneficiado o lo han intentado y no han podido. Entonces vamos a indagar más sobre eso, que es otra de las cosas que nos quedaron pendientes antes del atentado. Así es que, y sí, muchos están de acuerdo que eso sirve para mejorar el ganado. También nos preguntan por los precios, los contactos, y ahí sí vamos a tener que irles contestando a todos. Y nos piden videos de cabras y de muchas cosas más. Estamos pensando, como iniciativa de uno de los amigos que nos siguen, también que tal vez en los que se pueda hasta hacer como una especie de biografía de algunos ganaderos, retos que han tenido, dificultades que han hallado en el camino, pero cómo han logrado salir adelante, por qué les apasiona esto, a pesar de que, pues sí, las mismas dificultades. Conozco personalmente algunos que sí, me suelen decir que es bien difícil lo que hacen, pero que igual les apasiona, no lo quisieran dejar nunca. Es que todo eso será bonito como proyecto, y vamos a intentar estarlo recopilando para todos ustedes. Así es que ahí estamos. Cualquier cosa, nuevamente les pido ahí su colaboración. Si de repente ven algo raro en el canal, o cuando se suscriban o le den like, les pide algo, háganoslo saber para ver si podemos modificar algo. Si ven un video que no es de la temática de la de nosotros, o no oyen la voz de nosotros, pues también háganoslo saber para poder ver ahí, porque entre tantos videos uno no detalladamente podría verlos todos, pero a veces por factor tiempo uno no puede hacerlo de esa manera. Y por último, alguna cosa que quieren que grabemos o mencionemos, háganlo saber también en la caja de comentarios. Y yo voy a estar pendiente de leerlos, siempre los leo. Hasta donde nos regañan y nos reclaman, ya les dije que eso enriquece, no huimos al debate, al contrario, nos gusta eso, muy al estilo casi todos los amigos, ¿va? Que les gusta ahí decir sus ideas, pues eso nos enriquece bastante. Así es que lo dejo hasta por acá. Ya vamos a ir recopilando videos de animales disponibles. Este solo era para seguir mencionando cómo estamos de aquí en adelante, ahora que estamos nuevamente en el aire. Saludos.